Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra, muy buen provecho para todos en esta tarde calurosa de viernes 4 de agosto. Gracias por acompañarme con la información del día de hoy. Tenemos mucho que darle a conocer, invitarlo a que nos siga por medio de nuestra fanpage La Barra Noticias. Ahí nos puede ver, ahí puede comentar en vivo, también nos puede mandar imágenes, fotos, todo lo que usted necesite. Con mucho gusto ahí los vamos a estar dando a conocer. Vamos a iniciar con la información de la Secretaría de Protección Civil. Ya tengo en la línea telefónica al meteorólogo Hugo Villa Obregón, a quien le doy las buenas tardes. Hugo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Adelante con el pronóstico del tiempo, Hugo. Claro que sí, con todo gusto comentarle a toda la población que no tenemos grandes variaciones en las condiciones del tiempo, así es que va a seguir este ambiente caluroso que hemos estado viviendo estos últimos días. Máximas que han alcanzado 35, 36 grados, incluso nos hemos ido hasta los 39 grados en la parte central del estado. Así es que esta situación pues puede continuar todavía, al menos a lo largo de este fin de semana, algunas variaciones en las temperaturas y las lluvias. Lluvias que en horas de la tarde van a estar asociadas con fuerzas de viento y actividad eléctrica. El día de ayer tuvimos poca actividad, solamente en la parte sur-suroeste, por ahí tuvimos un poquito más cargadas las lluvias, pero a lo largo de este fin de semana vamos a tener esos chubascos aislados a lo largo de todo el estado, principalmente en los municipios de la costa. Así es que la Secretaría de Protección Civil pues recomienda a toda la población que tomen precauciones por esas temperaturas que nos doy, también por las lluvias que se puedan estar presentando. Comentarles, Carlos, también que estamos vigilando un par de zonas de inestabilidad en la región del Atlántico, una pues, que se encuentra bastante lejos, cerca de las Islas Cabo Verde, que no representa peligro para nuestro país. De todos modos, lo mantendremos en vigilancia. Y otra zona de inestabilidad que está en el este del Mar Caribe, que hasta estos momentos pues muestra muy poca organización. Sin embargo, como se va a ir moviendo a lo largo del Mar Caribe, en los próximos días estará aproximándose a la parte de Centroamérica, Península y Yucatán, y estaremos vigilándole muy, muy de cerca por si existen condiciones de mayor organización, y en ese caso pues estaríamos informando de inmediato a la población. Así es que pues la recomendación de la Secretaría de Protección Civil a toda la población es estar pendientes de la evolución del tiempo y también de los avisos de las autoridades que se puedan manejar a lo largo de los próximos días. Está muy lejos, pero al parecer la trayectoria que trae es con rumbo al Caribe, ¿no? Así es, efectivamente, hasta ahora la información que tenemos, datos, observaciones, modelos, nos indican que ambas zonas de inestabilidad pues van a tener una trayectoria común hacia el oeste. Sin embargo, hasta estos momentos no tenemos información que nos dé una precisión exacta de que si al menos el fenómeno que está en el Mar Caribe pueda desarrollarse en estos próximos días, ¿no? Por eso es que hay que vigilarlo, hay que darle un seguimiento muy estrecho a lo largo de hoy, mañana, pasado, y en dado caso pues ver si en este periodo tiene alguna otra característica que nos haga pensar que pueda representar un peligro para nosotros. Por eso es que le pedimos a la población que esté con calma, eso sí, pero muy pendientes de la información meteorológica. Estamos listos, la Secretaría de Protección Civil tiene listos los refugios, todo listo para hacer frente a una contingencia que se pueda presentar en cualquier momento, Hugo. Así es, recordemos que el Consejo Estatal de Protección Civil que preside el gobernador Alejandro Moreno y que tiene en este caso como secretario técnico al secretario de Protección Civil, pues es un organismo que está trabajando de manera permanente a lo largo de todo el año y que en cualquier momento tiene la capacidad de respuesta para cualquier situación de emergencia que se pueda presentar, ya sea por algún fenómeno hidrometeorológico o por algún fenómeno de otra naturaleza. En este caso ya se tiene una organización establecida que todos los años se reactiva, se refuerza. Y en este caso, como bien mencionas, incluye refugios temporales, incluye labores de coordinación,
planes de contingencia, los recursos que se materiales que se necesitan, recursos humanos, en fin, es toda una organización que se mantiene activa a lo largo del año y que siempre tiene sus refuerzos al inicio de la temporada de ciclones tropicales. De esta manera, pues, la población debe estar en ese sentido tranquila y colaborando también con las autoridades cuando así sea requerido, sobre todo en cuestiones de alertamientos ante algún fenómeno perturbador que a lo largo de esta temporada pueda presentarse. Muy bien, Hugo, pues gracias por la información, y como bien comentas tú al final, la gente debe estar informada, hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo, de cómo van evolucionando estos dos fenómenos que están en el Mar Caribe, que tienen una posible trayectoria hacia lo que puede ser la península de Yucatán, nuestro país. Pues bueno, estar pendientes, estaremos muy pendientes, estaremos en contacto contigo el fin de semana por cualquier situación y a inicios de semana, Hugo. Muchas gracias. Bueno, tiene usted este llamado, no alarmarse, no hay alerta, no hay ninguna situación de peligro. Esto ya sabe usted que estos fenómenos son muy variables, pueden desaparecer, pero sí tenemos que estar muy pendientes de su evolución y de la información que vaya generando el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Protección Civil. No se descuiden y sobre todo ustedes ahí en casa tomen todas las previsiones necesarias, pues si tienen algún problema en el techo de su casa, algún problema con los desagües, algún problema con la maleza, con basura que hay ahí en el patio, sáquenlo para que no les genere problemas a futuro. Ya ven que las lluvias han estado intensas también, y bueno, también cuidarse del excesivo calor, porque como ya deben de saber, muchos campechanos hay por allá en el ambiente demasiado calor, pero también hay como una especie de virus, y se lo digo por experiencia propia, a mí ya me pasó, en esos dos días uno de mis hijos se enfermó de vómito, diarrea y hasta calentura. Eso está dando una especie como de gastroenteritis, de salmonelosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que comemos en la calle, principalmente lo que comen nuestros hijos. Tener mucho cuidado con todos los alimentos que se preparan en casa, mantenerlos bien refrigerados, y en dado caso que haya una duda de que puedan estar obviamente pasados o que ya se puedan estar descomponiendo, mejor no se los dé. Son temporadas bastante complicadas por el excesivo calor, el bochorno. Tome usted todas sus precauciones y ya sabe, como siempre, como dicen las autoridades, vaya a su médico, acuda a su médico para que ahí lo puedan atender o atiendan a sus hijos de la manera más inmediata, porque este calor está verdaderamente imposible. Bochorno impresionante, y si no, que lo diga la licenciada Faride Lara, que nos doy las buenas tardes, ya está con nosotros. Faride. Muy buenas tardes, así es que por poco me desmayo el día de hoy, de verdad. Sí, con tanto sol, la verdad, y que de pronto entras, sales, el sol está todo lo que da, entras al clima, es una descompensación fatal también para el cuerpo, ya estoy con la gripa también. Esto que le llaman la canícula, ¿no? O sea, algo así le llaman a esto, precisamente porque pues igual también hay muchos bacterias, microorganismos en el aire, los niños se enferman de vómito, diarrea, otros obviamente la gripa, dolor de cabeza, malestar estomacal, así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, Faride, pues ahí está la recomendación. Y claro está, tenga usted, en usted está más que nada que no se va a enfermar, cuidarse, ya sabe usted que eso, de eso depende mucho de cada quien. Bueno, Faride, mucha información el día de hoy. Ya sabe usted, el gobernador, previo a su segundo informe, ha estado dando el banderazo de inicio, supervisando el inicio de diversas obras que él había anunciado, que él se encargó de gestionar los recursos con el gobierno federal, y esto se logró. Falta ver, muchos lo han tomado como algo que no está bien, ya sabe usted, cada quien opina de acuerdo a su percepción o como le ve en la feria, diríamos, hablando de manera coloquial. ¿Por qué dicen? Está informando de algo que no ha hecho, pero es algo que ya hizo el gobernador, hay que decirlo, porque ya gestionó ese recurso para obras que ya están en proceso, a las que él se está encargando de ver que se inicien. Y bueno, el día de hoy también hizo lo propio. Ayer por la tarde estuvo en el puente de la Unidad, los trabajos ya iniciaron, él fue a darle, por decirlo así, una supervisión a lo que se está haciendo allá en el puente de la Unidad, y hoy también con el distribuidor vial, que usted recordará que el secretario de Obras Públicas nos dio a conocer como una primicia de que ya estaba la licitación, y bueno, ya inició también esta obra, y anunció de paso otra muy importante y que también es necesaria, que es
el distribuidor vial de la Avenida Central. Más adelante le tengo toda esta información. Pero ¿qué opina la gente? ¿Qué opinan inclusive quienes están en el gobierno? ¿Qué opinan los diputados de oposición? ¿Qué opinan los dirigentes de los partidos de oposición respecto a este segundo informe? Escuche usted, seguimos recabando lo que piensan los campechanos de todo tipo, que están en cualquier actividad. Los vamos a buscar para que ellos hablen al respecto. Esto fue lo que dijeron los entrevistados. Realmente el segundo informe de gobierno es algo que los campechanos estamos esperando y sabiendo que lo que estamos viendo realmente no se juzga. Hay mucho trabajo, estamos viendo cómo se está movilizando la ciudad, los municipios y las obras que están llevando a efecto en el ámbito educativo, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de lo que es precisamente la vialidad y las facilidades para que la gente, la ciudadanía, esté en mejores condiciones para vivir y pueda laborar y tiene más oportunidades. Sí. Se espera lo que estamos viendo realmente, que cada día estamos progresando y cada día estamos mejorando por las condiciones que el gobernador del estado, Alejandro Moreno, está muy interesado con toda la ciudadanía para que mejore las condiciones de vida. Bastante hemos avanzado en la cuestión de lo que es la cuestión de la prevención, que es lo más importante con respecto a las lluvias ciclotropicales, quemas, y que hemos observado cómo está ayudando precisamente a mejorar las condiciones de seguridad de todos los campesinos. Escuchando desde el principio de año, que ha estado anunciando obras de beneficio para los campechanos, ya se están empezando las obras del viaducto de aquí de la ría, se está terminando la última etapa de la ría también, hemos estado escuchando que ya también van a empezar los trabajos del Moscovó, pero todos son obras que están empezando en este segundo año de trabajo del gobernador del estado. Yo creo que hasta el tercer año vamos a ver obras que ya realmente sean de beneficio para todos los campechanos. Ya también el puente de la Unidad ya está en avance también, que también se anunció a principios de año, que ha sido criticado realmente por el exceso de dinero que se ha gastado, pero también no le solicitan a las empresas que estuvieron al principio haciendo este puente que regrese el dinero que le dieron. Ya se anunciaron obras también para Ciudad del Carmen, que también van a ser para el próximo año. Yo creo que hasta después del tercer informe de gobierno vamos a empezar a tener una calificación buena para este gobierno. En realidad, vuelvo a repetir, todo lo que estamos viendo es anuncios nada más. Y lo que sí hemos estado viendo pues es que camiones del transporte público, las empresas que tienen espectaculares, estamos viendo un gran despliegue de espectaculares de este gobierno, de las obras y todo lo que se ha gastado, y pues en realidad es una gastadera inútil. Un informe muy objetivo, que se vea la realidad de lo que se ha estado trabajando en Campeche, los proyectos que hay, las perspectivas para un mejor Campeche, pero de una manera muy precisa, pues para que hayan resultados. Y desde luego que el fin último es el bienestar de la ciudadanía, eso es lo que más queremos, pero de todos los sectores de la población. Así que vamos a esperar que el informe sea real, objetivo, claro, preciso. La situación es muy crítica a nivel nacional y en el estado, mi percepción es que se está haciendo lo posible por sacar adelante Campeche. Faltan muchas cosas por hacer. Hay definitivamente mucho rezago en el campo. No ha habido un gran beneficio para la apicultura, todo lo contrario, hemos estado regresando en los sectores primarios, pero se tiene que trabajar muy fuerte para redoblar esfuerzos, pero sobre todo estrategias y políticas públicas que realmente impacten para un beneficio real a estos sectores primarios. Eso tiene que darse desde la Federación. Definitivamente hay que reconocer, Campeche hoy se escucha no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Campeche hoy tiene cultura, Campeche hoy tiene educación, Campeche hoy se distingue por un gobernador que ha sido una persona incansable para poder posicionar al estado de Campeche. Y hablo del estado de Campeche porque hablo de todos los municipios, de los 11 municipios. Desde luego el gobernador ha hecho menciones hablando de educación, que se dio a educación 1.400 millones de pesos. No podemos pasar por alto que Campeche actualmente tiene el respaldo para 963 escuelas que serán respaldadas y modernizadas.
realizada, que también ya se están realizando. Hoy Campeche no se escucha solamente en México, sino a nivel nacional. Si hablamos del frío, hay la afluencia, hay la población de asistencia, se le ha atendido a la población de manera unánime. Hoy sí que sin distingo de colores es la atención que el gobernador ha brindado. Hoy Campeche se escucha y se escucha fuerte. Hoy Campeche se habla en el turismo, ha tenido una afluencia reconocida. Si se habla en educación, ha crecido. Si se habla en la parte de salud, ha tenido beneficios con las 20 ambulancias que se dieron para Campeche con una calidad de primera, hoy sí, para el Estado, digna de los campechanos. Podemos hablar del área de, en este caso, de cultura, pues también hay una afluencia que se ha permitido dar y difundir a Campeche. Tenemos que reconocer que Campeche todavía tiene que seguir creciendo en grande. ¿Y quién ha llevado a cabo esta proyección? Nuestro gobernador. Hay muchas obras muy, muy importantes que retomar. ¿Por qué no decirlo? Campeche se conoce a nivel nacional, que es la primera bandera que se iza en Campeche en la parte educativa, porque se habla de la evaluación y de la profesionalización de Campeche. Esa profesionalización que los maestros han demostrado, han dignificado a nuestro estado porque se destaca en los primeros lugares de nuestro país. Podemos decir también que aparte de manejar la cuestión educativa, también nuestro gobernador se ha preocupado por los jóvenes. Hablamos del deporte, hemos tenido visitas atractivas que han venido a la IROM, que se ha difundido en Campeche. Se habla de la motonáutica, otro aspecto que ha beneficiado y ha tenido a enriquecer la economía también de Campeche. Día de rendición de cuentas, que es el 7 de agosto, vamos a ver un informe con mucho compromiso, de mucho trabajo, de mucha entrega por Campeche. Y pues bueno, ese es el día en que vamos a estar de fiesta todos los campechanos el 7 de agosto, escuchando a nuestro gobernador, un trabajo intenso, un trabajo en equipo en estos 2 años. Y el día de hoy vemos cómo ya está iniciando esas obras que anunció que son para orgullo de todo Campeche. ¿Qué informe le dije? Y de manera detallada estaremos revisando la glosa, estaremos trabajando en las comparecencias, analizando a detalle lo que informa el Ejecutivo. Y por supuesto vamos a emitir nuestra opinión al respecto con toda seriedad, con mucha responsabilidad, como hemos venido trabajando. Vamos a hacer las observaciones que sean necesarias con el ánimo de que mejore el tema educativo en el Estado y con todos los temas. Pues el balance creo que es positivo, ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha gestión para bajar los recursos y poder a completar o revertir el problema económico que vive el país y los recortes que se han dado. Entonces, en base a esa gestión y trabajo, pues es que la ciudad se lleva como la ves, con cierta paz social, con trabajo. Una situación complicada, pero con el esfuerzo todos estamos saliendo adelante. ¿Las empresas constructoras cómo han sido beneficiadas o qué tanto han recibido el apoyo? Todas las obras del gobierno del estado, por instrucciones del gobernador, son para que los afiliados a la Cámara las hagan, para que las empresas campechanas sean las beneficiadas. Y así se ha estado manejando. ¿Esperan seguir con ese apoyo de aquí, sí, a todo el sexenio? Sí, porque nosotros hemos tendido los puentes de comunicación con el gobierno, hemos trabajado de la mano, entonces hay muy, muy buena relación y pues nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, tratar de hacer los trabajos bien, rápido, con calidad, como se deben de hacer y como lo exigen. Bueno, el trabajo ha sido bastante intenso, como el propio gobernador lo ha manifestado. Se vislumbran avances importantes como el día de hoy, que venimos a atestiguar el banderazo de una obra por demás trascendente. En general ha presentado indicadores muy interesantes en todos los rubros, en temas de agricultura, que tiene un desarrollo importante, temas de urbanismo, temas de obra pública, en fin. Me parece que los avances que da cuenta hoy el gobernador del estado, según el informe, son trascendentes, son importantes y van y se siguen encaminando a Campeche, pues, para la senda del desarrollo que tanto necesitamos. Pero algo muy importante, muy trascendente, que lo hemos repetido en varios foros, es la enorme gestión, para mí la más trascendente, del gobernador del estado en cuanto a incluir a Campeche como una de las zonas económicas especiales. Esta inclusión de Campeche significa, sin lugar a ninguna duda, alternativa real, verdadera, de diversificación económica. Todos sabemos y tenemos claro, cuando vemos los indicadores y el desempeño económico de Campeche, que es necesaria una diversificación
pero es muy fácil decirlo y no tan fácil implementarlo. La inclusión de Campeche en una zona económica especial es una verdadera alternativa, que incluso representa la zona económica más grande, así se proyecta, y una de las zonas económicas con más beneficios al establecimiento de nuevas empresas, pues en el mediano plazo y en el corto y en el largo seguramente estaremos viendo los beneficios y el verdadero impulso del empleo. Y de manera general, ¿cómo califica estos dos años de trabajo del gobernador? ¿Bueno, malo, regular, falta? Creo que yo lo calificaría como muy bueno. O sea, los indicadores de paz social, los primeros lugares en seguridad, pues dan cuenta de una buena gestión, de una preocupación y sobre todo estar ocupado en esos factores que tanto importan a la población y que además brindan certidumbre de paz social y certidumbre jurídica, en donde también se ha avanzado de forma importante en cuanto a la revisión de trámites, en cuanto a la solución de controversias mercantiles, y eso da certidumbre, se está preparando un piso atractivo para la atracción de inversiones. Ahí sabemos que tenemos un área de oportunidad importante, trabajamos todos los días en equipo con el gobierno estatal, con la Secretaría de Desarrollo Económico, precisamente para incentivar la inversión. Sabemos que tenemos el área de oportunidad más grande en la generación de empleos, nos urge, los necesitamos, pero no es cualquier tipo de empleos, son empleos bien remunerados, bien pagados y que además correspondan con las capacidades que tenemos en cuanto a la formación. ¿Lo escuchó usted? Funcionarios, diputados, representantes de cámaras, todos hablando de lo que se espera del segundo informe, de lo que ellos consideran que ha hecho el gobernador, pero por otro lado también le tengo que presentar esto. Fíjese usted, en siglo XXI los vecinos están pidiendo que un terreno baldío se convierta en parque. Si bien es cierto que no es labor del gobierno del estado, sino del ayuntamiento, los ciudadanos están tratando, obviamente, de que el gobernador pues tome cartas en el asunto. Inclusive, la vecina Lourdes Camargo comentó que ya se lo planteó al gobernador y que hasta el día de hoy no se ha resuelto nada. Pero bueno, es este terreno que está viendo usted, que está completamente lleno de maleza y que ellos consideran que debe ser habilitado como un parque o una cancha para que pues las familias de siglo XXI puedan divertirse, puedan compartir, puedan pasar una tarde agradable. En un momento más le voy a presentar precisamente lo que dicen los vecinos de ahí de siglo XXI, que considera, ya sabe usted, han habido muchas quejas al respecto por los problemas de servicios públicos que son muy deficientes con respecto a lo que es el drenaje, las calles en mal estado, la falta de alumbrado, la limpieza de parques y además este tipo de predios que son muy comunes alrededor de todo el siglo XXI y que representan, además de criaderos de mosco, guarida de malvivientes, una serie de problemas para todos los vecinos que habitan allá en siglo XXI. Bueno, en un momentito más le presento precisamente esta información. Antes me voy hasta las oficinas del regidor Alexandro Brongantús. Usted debe saber que desde hace unos días empezó a circular información de que el regidor podría irse a formar parte de las filas de Morena. Lo tengo en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Alexandro. Buenas tardes, amigo. Muchas gracias por la llamada. Un saludo a todo este excelente auditorio que tienes en las redes sociales. Muchas gracias por recibir la llamada, amigo. A ver, ¿cómo está este asunto? ¿Tú declaraste esto? ¿Se ha manejado la información de manera tendenciosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí estás vislumbrando irte a Morena? Coméntanos. Mira, amigo, sabemos que para que una nota de este tipo salga y le den este movimiento que se le ha dado, eso cuesta, hermano. Así que estoy convencido que atrás de esto hay alguna persona interesada o algún interés en particular en crear este tipo de movimiento mediático. Sobre todo extraña mucho que sale precisamente el lunes, que tenemos una sesión de cabildo en la que expongo el sentir de todos los campechanos por la forma en como estamos sintiendo la mala atención de servicios públicos que hay en el municipio. Y esto siento o le veo toda la lectura de que es grilla, hermano. No hay que
ponerle atención a este tipo de temas. Hay temas importantes, de verdad, que tenemos que atender, problemas reales del municipio que debemos atender. Y atrás de este tipo de cortinas de humo siempre hay, pues, en este caso podría ser el mismo ayuntamiento o alguna otra persona o algunos otros intereses en particular que necesiten que esto pues trate de ocultar otros temas importantes que sí están ocurriendo y que queremos que se atiendan lo antes posible. Ya los campechanos no merecen seguir viviendo en muchos de los puntos de la ciudad entre olores fétidos de esos fecales, basura alrededor de muchos terrenos baldíos, como bien expuse la vez que me indicaste el programa. ¿Sí? Entonces lo que queremos es que se atienda este tipo de problemas y no distraigan a la gente con estas situaciones, y tú mejor que nadie sabes de estos temas. Okay, oye, a ver, Alexandro, entonces tú dices es una grilla. Es una perversidad entonces, porque lo que dejan entrever ahí es que tú vas a dejar el PAN para irte a Morena o para ser parte de ahí, estás tratando de plantear una alianza. ¿No es cierto nada de esto? Mira, no, lo que yo comenté con respecto a los números que tuvimos en el municipio en la votación del 2015, es que si sumábamos los votos de Morena con los votos que tuvimos en la alcaldía, en la Acción Nacional con Alejandro Brown, pues eran superiores a los que obtuvo el actual alcalde. Y sobre ese era fue mi explicación. Y de ahí se agarraron para poder crear una nota intencionada o malintencionada que ha estado generándose. Pero te tengo que decir que he recibido muchísimas llamadas diciéndome que me felicitan, que qué bueno, que tengo que estar aclarando que tengo un gran respeto y una cariño por todos los partidos políticos, sobre todo por esas personas buenas que hay en todos los partidos políticos que están haciendo algo en específico por el medio ambiente y los animales. Y aquellos que lo hacen siempre van a tener mi respeto y mi admiración. Okay. Pero en este momento tenemos que estar todos concentrados en lo que está pasando en el municipio. Soy coordinador de regidores del Partido Acción Nacional y tengo que estar muy convencido que tengo que tratar de que en conjunto con todos los regidores de oposición saquemos a la luz esos temas tan delicados, pero tan delicados que tiene nuestro municipio y que no están siendo atendidos. Muy bien, a ver, entonces, no te vas del PAN, no dejas el PAN, sigues firme en el PAN. Estamos en el Partido Acción Nacional y como sus mismas principios y la doctrina del partido lo dicen, yo estoy convencido que en estas líneas podremos llegar a tener un país ordenado y generoso. No tengo ninguna otra idea en mente, mucho menos cuando falta tanto para la contienda, las contiendas electorales. Tenemos un gran problema en el municipio y como coordinador de regiones de Acción Nacional tengo una gran responsabilidad que atentar. Entonces, ni te vas a Morena, ni te vas a ir como candidato independiente, firme en el PAN. La pregunta que seguiría es, ¿vas a volver a buscar de nuevo la candidatura a la alcaldía? ¿Lo estás pensando? ¿Lo tienes en la mente? En ese momento no es algo que esté yo tratando de planear, más sin embargo no te puedo negar que como regidor el estar viendo, viviendo y sintiendo lo que es esta administración municipal fallida, porque lo tenemos que reconocer, la gente está muy dolida con lo que está ocurriendo en el municipio y hay personas que externan que es la peor administración municipal que tenemos. Por lo tanto, tengo con este gran compromiso con la Acción Nacional y con la ciudadanía que pues votó por nosotros, tuvimos más de 35,000 votos para ese proyecto de la alcaldía, que he tratado de irlo proponiendo en las mismas sesiones para que todo ese material que recolectamos durante nuestros recorridos se atendiera. Nada me daría más gusto que lograr que Campeche evolucione y se vuelva ese municipio generoso, ordenado, que muestre amor, gratitud y respeto por la naturaleza, por los animales. Yo creo que todos los que amamos a Campeche quisiéramos que esto se materialice. Muy bien. ¿Y por dónde anduviste hoy? Tengo entendido que hoy anduviste activo también. Sí, atendimos una gestión de las redes sociales donde nos demandaban un grave problema de aguas negras en el parque del adulto mayor, que no tiene mucho tiempo que se inauguró.
lamentable, desde que abrí la puerta de mi vehículo sentí el olor pestilente y volteo y veo a los niños jugando en el parque sintiendo estos olores. Uno como adulto pues más o menos ya va agarrando resistencia, claro. Pero los niños estoy seguro que tendrán en poco tiempo problemas gastrointestinales, vómitos, es muy delicado el que está ocurriendo esto. Los mismos adultos que viven cerca del parque me dicen, no gustamos el parque porque está lleno de aguas negras. Entonces hicimos ese recorrido, tomamos la evidencia y presentamos la solicitud a los servicios públicos, como pues hacerlo a través de las redes sociales para conocimiento de la gente. Muy bien. Pues que nos pide que estemos atendiendo esas cuestiones tan delicadas. Ya no es un problema nada más de contaminación, es un problema de salud pública que se tiene que atender con urgencia. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Alexandro? Amigo, nada más agradecerte y mandarle un abrazo a todos los panistas de todo el estado, porque supe que en el consejo donde estuvieron todos los municipios estaban muy preocupados por esto que se estaba dando. Okay. Un fuerte abrazo, saben el gran cariño y el aprecio que les tengo y el respeto que les tengo a todos los panistas. Muchas gracias por recibir la llamada y estaremos en contacto contigo. Gracias a ti, hermano. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Alexandro Bron Gantuza, y lo tiene usted en vivo y en directo. No se va del PAN, firme en el PAN, con aspiraciones, ya lo dijo, porque obviamente está trabajando muy de cerca a la gente. Y vamos a ver precisamente el video que subió ya a redes sociales, donde habla de este problema que está sucediendo allá en el Parque del Adulto Mayor. Y de inmediato haremos el reporte a la Unidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento. Buenos días, estamos en el Parque del Adulto Mayor, atendiendo una gestión que nos hicieran a través de las redes sociales. Efectivamente, el olor en esta calle es pestilente, aguas negras corriendo por toda la calle. Haremos el recorrido. Y de inmediato haremos el reporte a la Unidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento. Bueno, esto fue lo que comentó Alexandro Bron Gantuz. Voy a ir al corte comercial, el primer corte comercial. Regreso de inmediato, no se vaya, quédese aquí en la barra. Campeche es la primera entidad del país en respaldar con créditos tasa cero los proyectos de negocios de jóvenes emprendedores. Se construyeron más de 100 kilómetros de caminos de acceso a zonas de producción. Se liquidó el 100% del adeudo que Pemex tenía con proveedores e inició la construcción del nuevo Puente de la Unidad, en el que se invierten 1.500 millones de pesos. Pensamos siempre en tu economía, construyendo para el futuro. Segundo informe de gobierno, Alejandro Moreno. Jin Bai Tai, observar juntos, acelerar y sonreír juntos, auto y conductor en perfecta armonía. Jin Bai Tai, Mazda 3, drive together. Porque la diversión no tiene edad. Thank you.
del buen sabor, cocina económica y antojitos les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. De licenciatura en educación preescolar, módulos El Chacán, tiene un lugar para ti. Con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan, nuestro modelo de estudios te prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta. Preparamos a nuestros egresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal. Y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas. Estamos en la calle 20, barrio de La Conquista, en las instalaciones de la escuela secundaria Cabalán Macari. Prepárate para el progreso. Agencia de Viajes Aventurismo. Tours, transportación terrestre y aérea. Paquetes nacionales e internacionales. Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos. Integridad y calidad, solo aquí la encontrarás. Agencia de Viajes Aventurismo. Estos caminos de acceso nos facilitan para poder sacar nuestra producción ciclo con ciclo, sandía, maíz, picante y todos los tipos de hortalizas. Hoy en día, qué bueno que nuestro presidente municipal se ha volteado a mirarnos a nosotros. Y de esta manera estamos satisfechos porque estamos recibiendo los apoyos que está beneficiando a cerca de 5 unidades de riego. No tengan duda de que vamos a seguir trabajando por el campo chenero y no tengan duda de que seguiremos teniendo el respaldo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Nuestro sincero agradecimiento a estos caminos y de esta manera, a pesar de nuestras inclemencias del tiempo, podemos sacar nuestra producción y llevarlos en los mercados en donde nosotros pudiéramos dar la mejor economía a nuestra familia, a nuestros hijos y así poder crecer. Estamos comprometidos y seguiremos trabajando por ustedes, por las familias de productores y de productoras. Muy bien, continuamos con la información. Le comentaba antes de que entráramos a la entrevista con Alejandro Brom de esta
de este terreno baldío en siglo XXI. Los vecinos están pidiendo que ese terreno baldío se convierta en un parque, en una cancha. ¿Por qué? Porque es un peligro para todos ellos. Víboras, basurero, guarida de malvivientes. Y bueno, esto fue lo que dijo la vecina Lourdes Camargo, quien inclusive comentó que esto ya se lo planteó al gobernador. Y hasta el momento ninguna autoridad les ha respondido. Eso dijo. Estaba este, el del banco, Carlos Ruelas, nos prometió un parque. Después entró, no sé quién entró, la misma frontera. Esto ya salió en Mayagüez, en esa cosa al abarrote. Ya lo reportó, hasta la otra vez vino la que nos iban a hacer caso. Después que paseó por acá Edgar Hernández y nada que nos hicieron. Y ahí salen culebras, sirve para basurero, parecía casita. Es un desastre esto. Pero nada más cuando vienen a pedir votos, se comprometen. Y después nos dijeron que supuestamente que no está contemplado para área verde. ¿Qué clase de área verde es eso? No es algo que se aproveche, como le dijimos a la diputada ese día. Un parquecito, no pedimos lujos. ¿Cómo quitan y ponen allá del 7 de agosto? Y acá, en los pasos nos hacen. Yo vivo acá desde el 2005. Y desde que estamos acá estamos luche, pero no nos hacen caso. Urge. Necesitamos estar en el centro para que nos hagan caso. Porque ahí sí revisten re bonito. Y las colonias, ¿dónde quedamos nosotros, los de la colonia? De hecho, cuando una vez pasó el gobernador, junto con, creo que estaban inaugurando los de Ticons, pasó por acá, sí lo mandaron a chapear, al tercer día vino el trascado y todo. Pero estamos en lo mismo. No nos hacen caso. ¿Qué opino? Pues yo no puedo decir qué puedo opinar porque de aquí no salgo. Yo veo por mi colonia lo que pasa acá. Y aquí no llega. Y aquí no llega. Bueno, pues ahí tiene usted este problema que si bien es cierto, le compete al ayuntamiento con esto de que el gobierno del estado está haciendo obras en varias avenidas, en varios fraccionamientos, barrios, también sería pertinente que este tipo de demandas sean tomadas en cuenta. Le comento, no solamente estas, sino también el problema de calles que están ya intransitables, donde el ayuntamiento por falta de recursos no ha podido intervenir. Ya ve que están concentrados en la cuestión de los servicios públicos con esa temporada de lluvias, pero no se dan abasto. Y sí sería pertinente que el gobierno del estado apoyara a la comuna para que esto se vaya resolviendo paulatinamente, poco a poco, de acuerdo a las prioridades, de acuerdo al número de gente que habita allá. En siglo XXI son miles de familias las que habitan, así que sí sería muy, muy necesario que esto lo tomen en cuenta. Ojalá y sí. Vea también esta calle destrozada de siglo XXI. Es la calle cuarta por 17ª. Está en estas condiciones, los vecinos ya están cansados de esta situación, vea la calle verdaderamente dañada, pero además el acumulamiento de agua que ya tiene verdín, la maleza, y bueno, urge que los tomen en cuenta, les vayan resolviendo este tipo de problemas. También, vea usted lo que pasó el día de hoy, podaron un árbol de pino en la avenida Gustavo Díaz Ordaz por bomberos y protección civil, porque está ya este árbol bastante longevo, pero además está tapando la visibilidad de la nueva cámara que están instalando ahí. Esto fue lo que dijo el secretario de Protección Civil, Gonzalo Brito Herrera, respecto a esto que tuvieron que hacer ahí. Estamos tratando de limpiar precisamente las avenidas que puedan presentar un peligro para la ciudadanía con respecto a los árboles frondosos. Y al mismo tiempo, ahorita se está haciendo un sistema ya de cámaras para que tengamos ya mayor vigilancia y seguridad para la ciudadanía. Esa es la idea por la cual nosotros, de Protección Civil, con Seguridad Pública, estamos haciendo este trabajo para el efecto de que todos podamos mejorar las condiciones de vida de seguridad en el ámbito de seguridad. Y esto lo vamos a arreglar para que después más adelante vaya a crecer alrededor, pero ya no tan alto, al efecto de que tenga la visión y la cámara pueda tener más captación. Bueno, pues ahí está la razón más que suficiente, más que de peso, para que este árbol ya bastante longevo lo podaran y le quitaran pues gran parte de sus ramas. Y bueno, también el día de hoy, buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque esta es una de las avenidas que desahoga la principal avenida, la que cruza la ciudad, la avenida López Gobernadores, perdón. Hoy se abrió parcialmente la ría.
esto con mucha precaución. A partir de lo que es la glorieta que está a la altura del 7 de agosto, se abrió, pero bueno, los trabajos continúan ahí hasta llegar al puente. Hay que manejar con mucha precaución, señores, principalmente por las noches, porque hay trabajadores, aún hay maquinaria ahí, y qué bueno que se abrió, porque esto va a desahogar en mucho el tráfico vehicular que se estaba concentrando sobre la avenida Gobernadores, sobre la avenida Colosio, e inclusive por calles del barrio de San Francisco, de la Ermita, del 7 de agosto, entre otros. San Francisco también. Ojalá ya se termine esta obra. De hecho, la titular de la CAPAE dio a conocer que por lo menos en unos 15 días ya quedará concluida la última etapa de la ría, donde se invirtió una buena cantidad de dinero, y ojalá que quede funcional. Y bueno, ve usted este registro de Telmex sin tapa en la calle 12 de San Francisco. Es un verdadero peligro por las noches, por la falta también de alumbrado. Ahí tiene usted esto, hay que ver, pues usted pasa por allá, camina por ahí, tenga mucho cuidado. Esto fue lo que dijo una ciudadana, un ciudadano al respecto. Sí, hay que arreglarlo, es un peligro. Mucha gente grande por acá, ¿no? Gente adulta de la tercera edad. Sí. Urge. Que, sí, ojalá y lo arreglen pronto. Ah, pues que hay que decirle al interesado, en este caso el pueblo, que se queje contra el que hace ese tipo de construcciones, ese tipo de trabajos, que son trabajos, como dice, de segunda o de tercera clase, no son de primera, no están proyectados para que vivan unos 20, 30 años, tanto para que vivan 2, 3 años y vuelan a hacer un gasto superfluo, se dice gasto superfluo, porque no beneficia nada al pueblo de que se vaya gastando el dinero del pueblo. Bueno, las cámaras de la barra, atendiendo la denuncia de los ciudadanos, fueron a la avenida Concordia, por esto de que el parque lineal, el que está en el camellón central, pues estaba lleno de maleza. Y también atendiendo el Face que nos mandó el licenciado Raúl Mesh. La verdad, él nos comentó, miren esto, la verdad que es una pena, fue una muy buena opción el que instalaran estos equipos para hacer ejercicio, pero desgraciadamente está lleno de maleza. Gracias a esas denuncias, a los reportes de los ciudadanos, el ayuntamiento ya acudió, ve usted, estas son imágenes del día de hoy por la mañana, donde están podando esta avenida y todo lo que es el parque lineal. Ojalá y no nada más sea en la avenida Concordia, siglo XXI, la gran mayoría de las avenidas que son de entrada a la ciudad están llenas de maleza. Claro, también tiene mucho que ver la temporada de lluvia, pero también la falta de atención de parte de servicios públicos, que ya el día de hoy se pusieron a trabajar para atender este tipo de situaciones, que ya sabe usted, esto es lo que molesta mucho a la gente, porque dicen, no es posible que las obras y los servicios solamente se centren en el centro de la ciudad, en el malecón y los barrios tradicionales. El resto de las colonias también son de campechanos, y es necesario que se les dé la atención que se requiere, como en este caso. Y bueno, Faride Lara hoy tuvo la oportunidad de ver un accidente de una mujer, una joven mujer, ¿no? Ah, sí, después, ahí precisamente al término del evento del gobernador del estado, donde presentó lo del distribuidor vial, pues bueno, un poquito enfrente, cruzando ya la calle, una jovencita de aproximadamente 17 años, se fue un registro que no tenía tapa. Cabe recalcar que estos registros, que no nada más están en estas avenidas principales, también hay un montón de registros en el centro histórico. Un poquito más adelante, esa parte ahí verde que ustedes ven donde para el camión, es otro registro, aparte del donde se fue la muchacha, otro registro que no tiene tapa, y es la bajada del autobús, o sea que la gente baja y enseguida se va para el registro sin tapa, y es lo que se estaban quejando algunos ciudadanos. Pues esto, la mayoría de los registros sin tapa son de la Comisión Federal de Electricidad o son de Telmex, son de teléfonos de México, que no sé qué esperan para componerlos. Ahí la jovencita estaba llorando, no sé si estaba riéndose los nervios, pero estaba llorando del dolor también. Y bueno, esto fue lo que dijo, escuche usted. O sea, óyeme, ver, esto pasó exactamente donde venía Gobernadores, a la altura de... A la altura, en la mera esquina de conocido Ceramat. Ah, bueno, conocido negocio de materiales. Ya lo dijiste, ya te aventaste el gol, pero sí,
no se ve, imagínate por la noche, ¿no? Exactamente, peor, ¿no? Y no nada más es ese, licenciado, el del que ella se fue es el de la mera esquina donde pero usted está viendo que están los padres. Sí, ajá, cierto. Un poquito, a este se fue, la niña se le fue el pie, estaba llorando, estaba muy nerviosa, me decía, por favor, que le pidan al ayuntamiento que lo cambie, ya me lastimé, no quiso dar su nombre, obviamente, no quiso hablar más, y bueno, un poquito más adelante hay otro, entonces es un peligro para los ciudadanos, mucha gente de la tercera edad baja de los camiones y directo se va a estas. Exacto, imagínate en la noche, lo repito, porque eso es lo que debe hacer, el ayuntamiento debe exigirle a Comisión Federal y también a Telmex que esto lo tapen a la brevedad, y si no, pues obviamente sancionarlos como debe de ser, y si son registros que tienen que ver con el ayuntamiento, con mucha más razón, porque son un verdadero peligro para la mayoría de los ciudadanos, la gente de a pie son los más. La gente que baja de los camiones, claro, de verdad. Claro, por supuesto, sí. Colonias, barrios, en serio, requieren atención. Precisamente por la falta de servicios públicos en algunas colonias, el mal estado de las calles, el día de hoy, el presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, Luis Felipe Mo Turriza, exigió la renuncia del alcalde. Esto dijo en conferencia de prensa. He estado recorriendo la entidad desde hace ya unos días. Hemos estado en las comunidades rurales, hemos estado en Calá, en Concordia, en Siglo XXI. Ayer estuvimos en El Mirador, estuvimos en Minas, estuvimos en el Ernesto Zedillo, verificando las calles que están en pésimas condiciones, que están totalmente despedazadas. Hay un gran tiradero de aguas, chorreadero de aguas, de las cuales pues el Ayuntamiento de Campeche no ha hecho absolutamente nada. Lotes baldíos, las orillas de las carreteras están llenos de maleza, la Dirección de Servicios Públicos Municipales no está haciendo su trabajo tal cual debe de ser, ni tampoco la Dirección de Obras Públicas está trabajando al respecto. Hemos estado pidiendo obras para beneficio de la ciudadanía y nos saltan con que no hay un solo peso en las arcas del ayuntamiento. Me pregunto, o nos preguntamos en el Partido de la Revolución Democrática, ¿dónde va a parar el dinero que recibe el ayuntamiento de parte del gobierno del estado, de parte del programa Habitat, de parte del ramo 33, de parte de las ciudades patrimonio, que no vemos que haya una remodelación de las casas del centro histórico? O sea, alrededor de 1.400, entre 1.600 millones de pesos hacen un total, aparte de lo que se recauda a fines de año de pago del impuesto de todos los campechanos. No vemos una sola obra de beneficio para los campechanos. Las calles, les repito, están totalmente despedazadas en las áreas suburbanas de la ciudad y con consecuencias para los automovilistas y también para los que trabajan en el transporte urbano municipal. No vemos que el ayuntamiento está haciendo un trabajo realmente en beneficio. Bueno, y de acuerdo al punto de vista de Luis Felipe Mo Turriza, él está pidiendo la renuncia del alcalde, que ya sabe, no puede renunciar, pero esto dijo. Yo hago una petición y una propuesta de que si el alcalde de Campeche no puede con el trabajo, que renuncie, como lo hizo el alcalde de Escárcega al renunciar por falta de una planeación en su trabajo. Pues eso es lo mismo que debe hacer el alcalde de Campeche. Si no puede con el paquete, pues que renuncie con toda su banda de directores y que entren otras gentes a hacer el trabajo que realmente se debe hacer para los campechanos, porque ya estamos hartos de que el dinero que se recibe de recaudación, el dinero que se recibe de beneficio para los campechanos, para obras y beneficio, no se ven por ningún lado, pero eso sí, los señores están embolsándose el dinero que se recibe para el beneficio de los campechanos. No vemos absolutamente ni una obra de relumbrón en el estado, en el municipio, perdón. Y sí, las comunidades rurales están abandonadas. Bueno, esto en lo que pasó en la ciudad y también la
las conferencias del día. Vámonos con los eventos del gobernador. Así es, el día de hoy el gobernador del estado precisamente anunció la, bueno, se inició la obra del distribuidor vial en la avenida Gobernadores por Ejército Mexicano. Esta obra que, como ustedes saben, anunció en el primer informe de gobierno que se iba a realizar. Obviamente hay que tener muy en cuenta algo. Hay mucha gente que opina con respecto a de que estas son obras que todavía no están listas, que todavía se van a hacer, y por qué las presentan. Sí hay que presentarlas, porque es un recurso y un dinero que ya está etiquetado, que está destinado precisamente para hacer cada una de las obras que ha estado presentando el gobernador, y que bueno, hay, obviamente como ciudadanos tendremos que estar muy al pendiente de que se lleve al término, pero el hecho de haber gestionado cada uno de estos recursos y que ya se esté aplicando, eso era algo fundamental que a nosotros nos interesaba. Esta obra es por más de 300 millones de pesos. Ahí precisamente el secretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo, habló de manera técnica sobre cómo se va a realizar esta obra. La solución al conflicto vial que hay en la avenida Gobernador es con la ría de San Francisco. Se va a tratar de construir un paso superior que iría desde la calle Uruguay, donde hay una estación de servicio de gasolinería, a lo largo de Avenida Gobernadores, pasando Ejército Nacional, pasando Eres de Nacosari y Cuauhtémoc, con una altura de 5.50. Al llegar a la vía del ferrocarril, por especificaciones, debemos elevarlo a 7.50. De ahí baja hacia la avenida Hidalgo, penetrando en la avenida Hidalgo alrededor de 200 metros. Con esto queda resuelto el paso de la gente que va del centro de la ciudad hacia el barrio de Santa Lucía, hacia la salida a Mérida, principalmente los que van a Ciudad Concordia, un área de gran desarrollo habitacional y urbano. Tiene una gasa, tiene un ramal que va en la ría de San Francisco. 300 metros acá atrás de donde estamos, se inicia el ascenso a entroncar con el eje de Gobernadores. Aproximadamente en una longitud de 330 metros más o menos. Estos dos carriles, tanto el de la Gobernadores como de la ría, tienen un ancho de 4.50 más 90 centímetros a cada lado de protección para los que transitan ahí. Cualquier tipo de falla mecánica van a tener 6.30 para de ancho total para poder sustituir el espacio que hace falta para que sigan pasando. Al entronque de los dos carriles, tanto el de la ría como el de Gobernadores, tendrá un ancho total de 8 metros, suficiente para que transiten dos vehículos a la vez. Con esto consideramos que va a haber una facilidad, sobre todo en las mañanas y en la noche, que es cuando más sufre esta zona de su tránsito, ya sea por las dos escuelas que hay aquí sobre la Avenida Revolución, como el área de desarrollo del centro hospitalario que está aquí a unos cuantos metros, que cada vez va a haber más circulación en esta zona. Con esto quedará resuelto el problema del tránsito. Asimismo, el secretario de Obras Públicas dio a conocer cuáles son los costos de esta obra. El costo. Se está dividiendo la obra en dos tramos. Un tramo sobre la ría de San Francisco y Avenida Gobernadores, y otro tramo que va aproximadamente 600 metros, 700 metros antes de la avenida Hidalgo, los dos tramos. El costo total de la inversión, tenemos un techo financiero de 335 millones, pero esto no es que vaya a costar 335 millones exclusivamente los ejes viales, sino hay obras inducidas. Estos cables que vemos, algunos de ellos tendrán que ser cambiados, tendrán que ser puestos en forma subterránea, tendremos que meter nuevo alumbrado, tendremos que meter nuevo pavimento y tendremos que hacer dos calles.
dos calles nuevas que están a un lado de un centro comercial que está adelante de la avenida Hidalgo. ¿Por qué? Va a haber un momento en que no haya paso sobre la avenida Hidalgo hacia la ciudad Concordia. Entonces vamos a desfogar el tránsito que iba por la avenida Hidalgo, la vamos a desfogar por las dos calles paralelas allá, que son la 105 y la 107, creo. Con ello no habrá grandes problemas. Habrá problemas de tráfico, de tránsito, pero con eso se hará más ágil el tráfico a los que van a Ciudad Concordia o los que viven en el Carmelo, los que viven en la zona de la aviación. Un área bastante poblada y que no queremos que haya conflicto entre la población y el gobierno. Darles todas las facilidades para que circulen lo mejor que puedan. Esta obra se iniciará el día 9, es la última junta de aclaraciones, lo estaremos empezando a finales del mes de agosto. Ya con contratista, hay 10 contratistas que están interesados en participar en la licitación. La licitación será alrededor del día 14 o 15 de este mes, ya, porque hemos tenido algunos problemas en cuanto al proyecto, modificaciones por cuestiones de Comisión Federal de Electricidad de proyecto, y se atrasó 2 semanas la licitación. Se están haciendo juntas de aclaraciones para que no haya ninguna reclamación por alguna de las empresas que participan. Y bueno, oh sorpresa para todos los campechanos, precisamente en su intervención el gobernador del estado anunció que se construirá el distribuidor vial de la avenida Central con avenida Colosio. Escuche usted. De ir a ciudades importantes, ustedes saben que los distribuidores viales y los pasos a nivel tienen costo. Y este es un gobierno que está con la gente, que entiende y que las obras de infraestructura son para la gente. Este distribuidor vial es totalmente gratuito para la gente y para todos los campesinos. Esto nos ayuda, porque no solo va a comunicar y va a dar un libre tránsito, resuelve el tema del ejército mexicano, resuelve el tema del aeropuerto de Nacozari, resuelve el tema de la vía, resuelve el tema de la avenida Hidalgo. Y hoy nosotros pensamos en el presente, pero también en el futuro. Y esta es una obra magna que con el tiempo, mi propia administración y otras administraciones podrán continuar este paso a desnivel para irlo construyendo sobre toda la avenida Gobernadores o sea, cualquier avenida que podamos ir construyendo en un segundo piso que seguirá consolidando la modernidad y el desarrollo de Campeche. Y yo siempre les doy buenas noticias, siempre trabajamos para gestionar. El día de ayer estuve en el puente, luego me fui a México, que llegué hoy, acabo de recibir un funcionario con ustedes importantes del gobierno de la República, estamos en este evento, y el día de ayer tuve la oportunidad de tener comunicación con el mejor amigo de Campeche, con el mejor aliado de Campeche, con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y quiero decirles que lo voy a anunciar el martes con imágenes y todo, pero se los voy a decir a ustedes. Vamos a construir también el nuevo distribuidor, el paso elevado de la Avenida Central y la Avenida Colosio. Eso va a resolver los temas integrales de la ciudad, y me apoyó el señor presidente. Y como siempre le dijo que sí a Campeche. Y les quiero decir que son buenos constructores, que son grandes constructores y que hay que apostarle a los empresarios campechanos. Ustedes saben que hoy estamos comprometidos porque las obras se hagan aquí en Campeche. El 90% de la inversión pública que se ha hecho en mi gobierno, en todos sus rubros, el 90% ha sido para los más de 600 proveedores locales al gobierno de Campeche. Y eso no se había logrado nunca. Este es un gobierno que cree en los empresarios locales y que sin lugar a dudas lo que demandamos son buenas obras y obras de calidad. Muy bien. Pues bueno, esto fue lo que presentó. Y bueno,
hay entrevista también al término del evento. Ajá. Como ustedes ya saben, ahí los medios de comunicación entrevistaron al gobernador del estado, y bueno, el primer tema que manejó el gobernador fue la gestión para obras de infraestructura con el apoyo federal para el próximo año, este distribuidor vial de la Avenida Central. Escuche usted. Y como les dije ayer, también hacemos mucha gestión, estamos trabajando, ya tenemos la gestión también y vamos a construir también el próximo año. Hay que tramitar, ya saben, estamos en los trámites, permisos, proyectos ejecutivos para construir también el paso elevado, el segundo nivel de la Avenida Central con la Regional de Colosio. Entonces, es una obra importante, es una obra que va a ser gracias al apoyo y al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, porque el presidente Peña Nieto ha demostrado su total apoyo y su respaldo a Campeche. Creo firmemente que hoy estamos avanzando fuerte, turismo, campo, saliendo adelante los campechanos con orgullo y con carácter, y es momento de presumir nuestro estado, de ver que las obras son de beneficio, pero son para nuestra gente, y estoy muy contento, estamos trabajando fuerte. Ayer estuve en el puente, vamos a la unidad deportiva a iniciar los trabajos en Carmen, una obra de prácticamente 70 millones de pesos, nueva, espectacular, y el día de mi informe, bueno, pues van a ver todas las obras, no solo que hemos realizado, que hemos iniciado, que están en proceso, sino otras obras más que vamos a construir en los próximos meses. Y bueno, otro tema del que también habló el gobernador del estado el día de hoy fue la reactivación de la industria petrolera. Escuche lo que dijo al respecto. Es que ya se está reactivando el tema de la industria. El tema del petróleo es cíclico, sube, baja. Hoy se está reactivando, ya hay empresas como Engie, como Filmo, Energy, como muchas empresas internacionales que están licitando en las rondas que se han impulsado en la zona de Campeche, en el Golfo de Campeche, y que ya se están asentando en Carmen, en los puertos, en Ceiba Playa, y con la zona económica especial nos va a permitir atraer las inversiones. Hace unas semanas el secretario de Desarrollo Económico presentó un paquete de inversiones y de atracciones que se han ido completando en el estado, pero que con este impacto en el sector energético nos va a dar la oportunidad en el segundo semestre de despuntar, de arribar fuerte hacia el cierre del 2017 y empezar el ánimo renovado, con mucha oportunidad en el 2018, con grandes retos, pero que todas las obras las vamos a cumplir, todos los compromisos los vamos a cumplir, porque eso es lo que demandan los ciudadanos. Y bueno, el día de ayer el gobernador pues estuvo ahí en Ciudad del Carmen, licenciado. Así es, precisamente fue la supervisión del avance de construcción del nuevo puente de la Unidad, cuyos trabajos que reiniciaron formalmente hace 3 meses concluirán en octubre de 2018. Ayer el gobernador caminó sobre el tramo construido mientras los encargados de la obra le explicaron el adelanto que tiene la estructura y los trabajos a realizarse de colocación de pilotes de concreto hidráulico, 3 traves, cabezales y losas. Allá el gobernador pues obviamente comentó que pues esos trabajos se van a concluir, ya sabe usted, el 2018, esperan que el mismo presidente los entregue, y bueno, entre otras cosas que comentó ahí, obviamente pues supervisar esta importante obra, Farideh. Así es, y bueno, lo que también se realizó el día de hoy, hace pues al menos unas 2 horas, el gobernador del estado también se reunió con comandantes de los municipios para revisar acciones precisamente en materia de seguridad. Ahí en esta reunión estaba presente el secretario de gobierno Carlos Miguel Aiza González y el doctor Jorge Argáez Uribe, secretario de Seguridad Pública. Estuvieron todos, cada uno de los comandantes de los municipios, ahí estuvieron pues platicando, ¿no?, las estrategias que se van a ir realizando en cada uno de los municipios para la seguridad de los campechanos. Sí, fíjate que ayer en el evento este del Puente de la Unidad, el gobernador comentó que continúa con las gestiones necesarias para que Isla Aguada sea declarado pueblo mágico. Dio a conocer que el próximo 7 de agosto, durante su segundo informe, hará conocer más obras, que ya comentó, como la de la Avenida Central, que le van a cambiar también el rostro a la isla, que incluirán la transformación del Domo del Mar, el Teatro de la Ciudad y la ampliación del Centro de Convenciones de Ciudad del Carmen. También dio a conocer que el próximo sábado va a inaugurar en Carmen la primera etapa de las 1,000 cámaras de videovigilancia en el estado de Campeche, que incluirá también a Campeche, Escarce y Champotón. Además, en los siguientes días llegarán a la isla 150 elementos de la gendarmería para reforzar las tareas de seguridad en la región. Así que ahí está lo que comentó el gobernador el día de ayer por la tarde. Vemos obras, obras y más obras. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Pues bueno, está lo que comentábamos hace unos días. Al menos muchos ciudadanos han comentado la percepción de los ciudadanos. Es muchas obras que no están listas, muchas obras que están iniciando, que no deberían de estar un informe, en el informe, en el segundo informe del gobernador. La pregunta es, obviamente, ¿usted qué prefiere? ¿Que no las presente, que no las anuncie, que no aparezcan? Eso es lo que les interesa, o que se hagan, o que se construya lo que necesita la ciudad, el estado, para poder tener una cara diferente, nueva, que se generen empleos, porque la industria y la construcción genera muchos empleos. Pero además, y hay que decirlo, lo comentaba Faride atinadamente, si algo hay que reconocerle al gobernador es su capacidad de gestión. Lo ha dicho e insistido de su amistad con el presidente, y creo que el bajar estos recursos que no son del presupuesto, ni son de deuda, demuestran o dejan muy claro que sí, el presidente Peña Nieto le está cumpliendo a su amigo el gobernador, y claro está, a los campechanos. Ahí están estas obras. Tendremos todos nosotros que estar muy pendientes de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Aunque ya dijeron que van a supervisar con lupa cada obra, lo importante es también lo que usted comente. Todas las opiniones, aquí siempre se los he dicho, son importantes. A favor, en contra. El gobierno las tiene que ver, las tiene que escuchar y valorar lo que le puede servir para tomar decisiones. Por eso es que están ahora con las redes sociales en la libertad de opinar, de comentar. Pero lo tenemos que hacer con responsabilidad. Y ahí está el trabajo de gestión que ya se está concretando con el inicio y la supervisión de estas obras. Otro punto que yo creo que no debe de dejar de ver el gobernador es que, independientemente de las obras que él pueda hacer, lo que más nos da dolor de cabeza a la mayoría de los campechanos son los problemas de servicios públicos, que es cierto, le compete al ayuntamiento, pero si se están haciendo grandes obras, ¿por qué no también buscar la manera de cómo ayudar, por ejemplo, al ayuntamiento de Campeche para solucionar los graves problemas de calles destrozadas que hay en la mayoría de las colonias, barrios y fraccionamientos? La falta también de infraestructura, de parques, de canchas, para que los ciudadanos puedan convivir, los jóvenes se puedan dedicar a actividades deportivas. Reforzar también la seguridad, independientemente de las cámaras y de las generaciones de policía, falta más. Pero el principal dolor de cabeza de los campechanos es los problemas de servicios públicos y la falta de empleo. Si bien es cierto, las obras son buenas, son bienvenidas, falta ver que los campechanos, donde viven, en la puerta de su casa, esté en las mejores condiciones posibles. Y que los jóvenes que están saliendo de alguna escuela o que ya salieron, tengan la oportunidad de trabajo, porque no hay. Y eso sigue ahogando a miles de familias campechanas. No puede el gobierno dejar de ver ese pendiente y de trabajar aún más, con mayor ahínco y con más certeza, sobre lo que le demandan los campechanos. No puede haber un campeche de primera en el centro, en el malecón, como bien lo comentan los mismos ciudadanos, y un campeche de segunda en los barrios y colonias. Se tiene que buscar los equilibrios, y también la autoridad se tiene que poner en los zapatos del ciudadano, que eso es lo medular para poder entender y poder comprender, mejor dicho, qué es lo que le preocupa o lo que necesita el campechano. El campechano común, el de a pie, hace rato le mencionábamos la cuestión de los registros, parece nada, pero es un peligro. Es un peligro, y la realidad es que allá es donde podemos ver que de parte del ayuntamiento está faltando el actuar con mayor firmeza sobre los responsables de que estos registros estén tapados. Y no solamente eso, porque ya sabe usted, muchos son también propiedad del ayuntamiento y ni esos tienen tapa y son un peligro para la mayoría de los campechanos. Pero claro está, la opinión de usted es la más importante. Es respetable, cada quien opina como le va en la feria, le vuelvo a decir. Pero ahora también tenemos que ver que este estado y este municipio se tienen que modernizar, tienen que crecer y tienen que tener una mejor fisonomía. Lo tenemos que ver así igual, porque no podemos quedarnos en el pasado, en el que inclusive algunos gobernantes nos condenaron con obritas de relumbrón. Ahorita se está haciendo esto. Usted opine. ¿Usted qué opina, licenciada? Lo mismo.
Lo mismo que usted. Al cuadrado. Al cuadrado. No, no es cierto. Lo que platicamos hace un momento, lo más importante para mi punto de vista, es que no se endeude al Estado, ni se endeude a los campechanos con estas obras. Las obras son necesarias. Si queremos que Campeche se modernice, así como porque admiramos otros estados, ¿sí? Y siempre hacemos el comparativo con otros estados. Y tomamos ejemplos de otros estados. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Campeche se modernice. Ok, se está haciendo con estas obras. Para mí, ¿qué es lo más importante? Que el hecho de que se hagan estas obras y que Campeche crezca, no signifique que los endeudados y los jodidos seamos los campechanos. Y bueno, yo con eso me doy por bien servida de que no está pasando y que es una realidad que necesitamos una transformación. Esperemos que esto siga así y que las obras se concluyan. Ya el recurso está etiquetado, ya está. Por eso se está haciendo, el gobierno está yendo y se está iniciando la obra y shalala, porque ya está para eso. Ahora hay que tener paciencia. Así es. Porque viene esta obra. Y colaborar. Sí, del distribuidor vial. Y eso nos va a dar mucho dolor de cabeza, como lo de la ría. Pero vamos a ver cómo queda la ría. Ese va a ser el primer ejemplo para que todos también podamos opinar y decir: está bien, está mal. Hay que seguirle. Hay que exigirle a la autoridad. Con respeto, con responsabilidad. Pero le tenemos que seguir diciendo lo que sentimos. No se queden callados. Háganlo. Cuando vean al gobernador, hablen con él. Les tiene que responder, los tiene que atender. No solamente el gobernador, los alcaldes, los diputados. Los para eso, los secretarios, para eso los pusimos ahí. Así que pues muy pendientes con eso. Me voy al corte y regreso rapidito con la información policiaca. Hay varios temas muy interesantes. Fíjese con Pepe Ayil. Por ejemplo, ayer una amenaza de bomba en un cajero. Y también los accidentes en motocicleta. Familias inclusive exponiendo su vida. Regresando del corte. Campeche ocupó el primer lugar nacional al evaluar al 100% del personal en el Registro Nacional de Seguridad. Sumamos la entrega de 207 patrullas, 4 veces más que las existentes en 2015. Se capacitaron 3,270 policías para mejorar las tareas de combate y prevención del delito y se instalaron las primeras 21 cámaras de video de vigilancia en los municipios del estado. Queremos tu tranquilidad. Construyendo para el futuro. Segundo informe de gobierno, Alejandro Moreno. Jim Baitai. Observar juntos. Acelerar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai. Mazda CX-3. Drive together. Porque la diversión no tiene edad. Thank you.
del buen sabor. Cocina económica y antojitos les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, Pizzería y Tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, Pizzería y Tratoría. Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, Módulos El Chacán, tiene un lugar para ti. Con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan, nuestro modelo de estudios te prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta. Preparamos a nuestros egresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal. Y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas. Estamos en la calle 20, barrio de La Conquista, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Cabalán Macari. Prepárate para el progreso. Agencia de Viajes Aventurismo. Tours, transportación terrestre y aérea. Paquetes nacionales e internacionales. Ven y conoce nuestras... Integridad y calidad, solo aquí la encontrarás. Agencia de Viajes Aventurismo. Bueno, ya regresamos a la barra, vámonos con los hechos policíacos. Pepe Gil, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todo el auditorio de la barra de noticias. Pues bueno, en los hechos policíacos, desde el día de ayer por la tarde, una impresionante movilización policíaca por parte de los elementos, primeramente estatales, posteriormente agentes de la fiscalía, personal del cuerpo de bomberos, al igual de protección civil, y también de la Marina y del Ejército Mexicano. Esto tras el reporte de una bomba en la sucursal del Banco Santander, ubicada en la avenida Agustín Melgar, esquina con calle 20 de la colonia Canisté. Esto en contraesquina de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Campeche. Pues bueno, aquí la información que tenemos hasta el momento es de que llega un sujeto con un paquete, una caja como de tipo de telefonía celular, con uh-huh. una nota, uh-huh. están viendo sus pantallas, uh-huh. y se le acerca a una de las señoritas y le dice que le diera el dinero en efectivo que tuviese en ese momento, si no, haría estallar la bomba. Inmediatamente el sujeto sale corriendo de las instalaciones de esta sucursal,
La joven, pues bueno, se acerca al artefacto y resulta que era solamente una broma. Sin embargo, salen en busca de este sujeto, pero finalmente ya se habría dado a la fuga. Y pues bueno, por tal motivo también se le dio aviso a las autoridades correspondientes. Muy bien. Bromita de mal gusto. Broma de mal gusto, pero, ¿no? Pero va a intervenir la fiscalía, ya está interviniendo con los videos de ahí de la sucursal para dar con esta persona, que obviamente es un delito lo que hizo. Muy bien, pues ojalá y den con él para que se le quite, ¿no? Así es. Esto ayer alrededor de las 16 horas del día. Y el día de hoy, en los accidentes de tránsito, una familia a bordo de una motocicleta derrapa al pasar sobre las boyas de metal y pavimento mojado. Esto en la avenida Francisco y Madero, cruce con la avenida Gobernadores, frente a donde se realizó el evento del distribuidor vial. Esto ocurrió a las 10 de la mañana. Como resultado de ello, las tres ocupantes, entre ellos un menor de edad, resultaron con unas leves lesiones. La mujer sí tuvo ahí un deslocamiento en el hombro y brazo derecho. Fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Y afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad, por lo cual no requirieron su traslado a un hospital. O sea, iba una pareja y un menor. Y un menor de edad. Así es. Y cayeron. Cayeron. Incluso fueron auxiliados también por agentes de vialidad que en ese momento estaban ayudando por el tráfico. Ya que iba a iniciar este evento del distribuidor, de la presentación del distribuidor vial. Fíjate, esos tipos de topes son muy peligrosos. Ahí la autoridad tiene que ver qué va a hacer. O sea, yo iba a decir la gente, otra vez van a cambiar los topes, pero hay que cambiar porque esos son verdaderamente peligrosos, el material. Por la forma y además el material, ¿no? Aunado a ello, que el pavimento está mojado. Sí, más peligroso. Es más peligroso, sobre todo los motociclistas. Sí, deben de tener mucho cuidado a los motociclistas al pasar por allá, bajarle a toda su velocidad. Así es. Porque si no, puede suceder esto. Ah, claro. Lo bueno que el día de hoy no fueron lesiones de gravedad, sí las lesiones sobre todo en la mujer, en el deslocamiento del hombro y brazo derecho. Y afortunadamente, pues, tanto agentes de vialidad como los paramédicos de la Cruz Roja inmediatamente los auxiliaron, ¿no? Otro accidente de tránsito, esto, pues, la imprudencia de muchos ciudadanos fue ejemplarmente el día de hoy, donde la conductora de este vehículo tipo Civic, de la empresa Honda, pues, en blanco, pues, bueno, invade el carril, esto para ganarle el paso al conductor del vehículo Sentra, en color dorado, y, pues, bueno, logra colisionar con él en la parte delantera del lado derecho, por lo cual el conductor del vehículo Sentra pierde el control y queda sobre el camellón. Uh-huh. Esto ocurrió alrededor de las 8:50 horas de la mañana sobre la avenida Patricio Trueba frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche. Los daños materiales cuantiosos finalmente llegaron a un arreglo con las aseguradoras de los vehículos y afortunadamente no hubo personas ahí lesionadas. Otro más, un choque por alcance en la avenida Colosio, cruce con la calle Circuito Belén, donde un taxi, la agrupación Águilas, pues bueno, número económico 1174, al no guardar su distancia, choca por alcance de esta camioneta tipo VAM del DIF estatal. Esto ocurrió alrededor de las 12:40 horas del día. Los daños materiales fueron evaluados aproximadamente en 20,000 pesos. Sin embargo, pues ahí llegaron a arreglo entre las ejecutadoras de los vehículos involucrados. No hubo personas pues lesionadas. Eso es lo bueno de este accidente, ¿no? ¿Qué más? En otro accidente de tránsito más, un choque por no respetar alto en el cruce de la calle 49 por calle 16 del barrio de Guadalupe, donde el responsable fue el conductor de un vehículo Dodge Vision color plateado con placas del estado de Quintana Roo. No hace su alto a salir de la calle 49 y pues bueno, fue colisionado por el conductor de este vehículo Monza en color azul, quien circulaba con preferencia sobre la calle 16. Los daños materiales también fueron cuantiosos, no hubo personas lesionadas y llegaron a arreglo entre las aseguradoras de los vehículos. También, finalmente, una patrulla de ahí de vialidad, pues bueno, al no respetar su alto también obligatorio, pues bueno, choca contra un vehículo particular. Esto ahí en el cruce de la avenida Pedro Saiz de Baranda, esquina con la avenida, perdón, con la calle Román Piñachán, en contraesquina de lo que es el centro de convenciones. Eso ocurrió alrededor de las 14 horas. El responsable, pues bueno, el patrullero de la unidad 358 de vialidad. Finalmente, ahí llegaron arreglo entre los involucrados. No hubo personas lesionadas. Los daños materiales fueron mínimos. No estamos exentos a ello, pero pues bueno, a muchos no les gustó la manera, ¿no?, en que ocurrió este accidente. Hay que ser más respetuosos también de sus mismas leyes, ¿no? ¿Algo más? Y también tenemos ahí otro más, hay que decir también, hay cosas buenas por parte de los elementos estatales, no todo es malo. Uh-huh. El día de hoy un ciudadano ahí en el poblado de Lerma, sobre la calle 20, resultó ahí presuntamente con golpe de calor. Llamaron a los paramédicos de la Cruz Roja, no los atendieron, pasaron 30 minutos, no los atendieron, y por lo cual estos agentes de la
de la unidad 335, pues abordan al ciudadano, lo auxilian y lo llevan hasta las instalaciones del IMSS de aquí del centro para su atención médica. Esto alrededor de las 13 horas, hay que decirlo. No todo es malo, es un ejemplo de también el servicio y el auxilio ciudadano que dieron estos elementos el día de hoy. Muy bien, leo mensajes que nos están llegando en vivo. Ney Nere, buenas tardes, Lick en Exhacienda Calá. Le dan las gracias por su programa, compusieron unas luminarias, pero los focos fundidos ni los tocaron, le dicen a Servicio Público que ojalá y chequen esto, por favor, a la brevedad. Ney Nere, nos deja su número telefónico, 981-101, bueno, aquí nos los deje, cómo no, lo turnamos a Servicios Públicos directamente para que atiendan esta demanda, ojalá y nos, bueno, nos pueda mandar más datos de qué calles, en dónde están las luminarias. Diana Mabarak dice, si no quieren el terreno de siglo, que me regalen un lote por ese terreno baldío. Pues sí, mucha gente necesita de vivienda y vea usted cómo está gran parte del siglo XXI, muchos terrenos llenos de maleza. ¿Qué pasó? Marilín Loreni Juchín Ortiz, igual que se den una vuelta en el fraccionamiento Ramón Espínola Blanco, en la calle 1, 3, 5, 7 y 9, hay problemas ahí. También me dice Elena Granda, buenas tardes, Lick, ¿cómo me gustaría que hubiera un programa como el suyo aquí en Ciudad del Carmen? ¿Qué no hay? Para denunciar públicamente nuestras inconformidades, porque las denuncias que se hacen públicas aquí en Ciudad del Carmen se pierden. Publican las que les conviene nada más, ya hasta los medios de comunicación aquí en Carmen se están perdiendo. Buenas tardes, Lick, pues Elena Garanda, ponemos a tu disposición nuestro número, el número que va a aparecer ahorita de WhatsApp, por ahí nos pueden llamar y pasarnos lo que ustedes quieran denunciar. Así es, Lick, estoy con ustedes, ¿de qué sirven tantas obras si hay muchos estudiantes que se quedan a medias con esta situación tan difícil, que no creo que alguien que no estudie no pueda aspirar a más? Así comente Manuel de los Santos, en la calle Copal, esquina con Ixcupil del fraccionamiento Vista Hermosa, hay alcantarillas sin rejas. Calle Acumal, intransitable. Y calle Cancamchem, rota. Solo van los funcionarios a tomarse la foto como nuestra diputada Marta Albores. Y hasta hoy todo sigue igual o peor. Esta diputada, en serio, no sirve para nada. Porque allá en su distrito no hay día en que no haya una queja en contra de la diputada, que ojalá y se vaya a dar sus vueltas para hacer las gestiones ante las autoridades competentes. Chido Romero, buenas tardes, Carlitos, aquí por la casa hay un perro que se le tira a la gente para morder. No se puede pasar por el andador porque le tira a uno y a los niños no puede salir a la jugar. Ayer fui a ver a una señora y no pude llegar a su casa porque se me tiró a morder el perro. No es de por aquí. Se vino a regalar, nadie lo quiere porque muerde. Si lo pueden venir a ver, es en el andador Colima, Manzana 52, entre San Luis Potosí y la Chiapas, Fidel Velázquez. Porfa, Carlitos, para ver quién se lo lleva. Esto lo tiene que ver Secretaría de Salud. Le mandamos este dato al área de Secretaría. Saludos a mi amigo Fidencio Zúñiga García, que nos está viendo. ¿Qué pasó, Lick? El número de Ney Neri, licenciado. El número de Ney Neri, 981-10-130-92. Ahí está, para contactarnos con ella. Muy bien, en la sesión del Congreso del Estado, hay gente que no hace su trabajo, nos ve aquí con... Pues hoy hubieron varios temas muy interesantes, el cómputo de votos emitidos por los ayuntamientos del estado a favor del dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo segundo del artículo 43 y reformar la fracción 30 del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Diputado, esto lo promovió la diputada María Asunción Caballero May. Y también el cómputo de votos emitidos por el ayuntamiento del estado a favor del dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar el párrafo tercero del artículo 38. Eso lo promovieron diputados del PRI y también del Verde Ecologista. Y bueno, ¿qué fue lo más importante de esta sesión? Pues fue la ratificación del nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Miguel Ángel Chuc López y Leonardo del Jesús Cupensabé, que hoy tomaron protesta como magistrados supernumerarios. Esto ahí en el Congreso del Estado, como usted lo está viendo. Y también, a raíz de las propuestas de las fracciones parlamentarias, se vota y se acuerda el día de hoy la toma de protesta del nuevo alcalde de Escárcega, Carlos Collí Cuevas. Ahí lo tiene usted. Carlos Collí Cuevas es el nuevo alcalde de Escárcega. Bueno, ¿tenemos entrevista con él? Vamos a escuchar lo que dijo. Trabajar en la mano del gobernador, del presidente de la República, en el mismo plan de desarrollo que tiene el gobernador,
y pues cada quien hace su trabajo. Yo creo que lo del el alcalde anterior pues pidió una licencia, ¿no? Y su trabajo lo tiene que hacer la Contraloría. ¿Habrá una investigación ordenada por usted? Pues es el trabajo de cada dependencia. Yo llego a trabajar de la mano del gobernador y del presidente. ¿Va a llegar a poner orden, alcalde? Así es, esa es la instrucción. Todo tiene una entrega, ¿no? Y estamos, vamos a trabajar de la mano con el señor, pues esto. Vamos a trabajar con la gente que realmente quiere trabajar. Quien no quiera trabajar, pues, como ha dicho el gobernador, hay que darle la oportunidad a los que quieran. Pero en estos momentos, le digo, pues, se encuentra, yo creo que venían haciendo un buen trabajo en lo que es en obras y pues nada más ahorita que ya tomemos la posición, pues ya vamos a darle seguimiento y a todo lo que sea. Bueno, ¿quién es Carlos Collí Cuevas, Faride, precisamente? Pues bueno, Carlos Collí Cuevas es expanista, estuvo un poco criticado precisamente por esta situación. Él viene del PAN, y también estaba como subsecretario de gobierno en las zonas norte y sur, respectivamente. Él, desde la administración del gobernador del estado, está dentro del gabinete, se fue como subsecretario de las zonas norte y sur, y bueno, ahora pues le dan la encomienda de irse al municipio de Escárcega como presidente municipal. Muy bien, esta propuesta de las fracciones parlamentarias del que están ahí en el Congreso, PRI, PAN, PR, ya sabe usted. La situación, ya sabe usted, pide licencia el alcalde Atilano Mosqueda Aguayo, entra como interina la primera regidora, el suplente debió de subir y tomar protesta como alcalde, pero no quiso, y por esta situación, el Congreso del Estado, de acuerdo a la Constitución Política, convoca a las fracciones a que hagan propuestas, y la propuesta que ganó fue esta de Carlos Collí Cuevas, y ahí lo tiene usted. Listo. Nuevo alcalde. Nuevo alcalde en Escárcega, así es. Muy bien, ¿qué más, Faride? Y bueno, mi guión, por favor. Vamos, ya ven que Laida Sansores, ya materialmente se va a ir como candidata a alcaldesa de una delegación de la Ciudad de México, y bueno, de Álvaro Obregón precisamente, y hoy los diputados hablaron al respecto. Mira, pues es respetable la decisión finalmente de las personas, de cada uno, ¿no? Aquí lo que se viene a demostrar, lo que se había comentado ya hace mucho tiempo, pues a la senadora no le interesa Campeche. Se aprovechó de la ciudadanía, bueno, y ahí están los resultados. Lejos de venir a luchar y a pelear por su estado, pues ahora sí que se va a otra demarcación territorial. No es respetable, pero creo que ahí nos da lectura. Así haciendo historia y memoria, ¿no? En el momento se ha venido a criticar, ha dividido a la oposición, porque si por algo el PRI sigue manteniéndose, ya de manera hegemónica aquí en el estado, es porque ella ha venido a y ha dividido a la oposición. Bueno, eso creo ya tiene un buen rato. No sé, no me tocó esa parte, esa historia, pero realmente los números así nos dicen de que ahora sí que lo que le ha faltado al PAN de alguna otra manera, pues ella se lo ha llevado, ¿no? Y eso ha impedido que en un momento dado la oposición, en este caso el PAN, que ha estado más cerca de llegar, en este caso la gubernatura, pues ha quedado en el ya merito, no se ha completado. Y Laida viene a criticar y dice que el PRI, pero finalmente siempre en los hechos lo ha apoyado. Es cuestionable. No hay ninguna incongruencia y de que por interés está este partido en partido. O los hechos así lo demuestran, aunque diga lo contrario. La trayectoria política de la licenciada Laida es muy clara. Su movimiento errático a distintos partidos políticos o más que ver el bienestar de la ciudadanía, ve el interés propio, sus aspiraciones que son muy legítimas, pero deja muy claro que no hay un compromiso serio y responsable para el estado de Campeche. Yo creo que es una persona que no ha definido muy bien su ideología política. Y sí se ve más su interés personal que el bienestar colectivo. Venía a venir, la senadora ha estado haciendo un trabajo en el centro del país que es lo que está, y bueno, no es una sorpresa para nosotros. Mi respeto, ella ha decidido el rumbo. Los campechanos saben el número de senadora que ha hecho. Como los campechanos lo saben, ninguno. No hemos observado nada que haga por Campeche. Bueno, yo creo que fue una decisión acertada por parte de ellos.
tema que se venía manejando a nivel nacional, la supuesta postulación de la senadora Laida Sansores para alguna delegación en la Ciudad de México. Y es una muy buena noticia para los campechanos, porque mientras más lejos esté la senadora de Campeche, más tranquilos estamos trabajando a favor de nuestro estado. Lo hemos dicho no solo a través del partido, sino el propio gobernador ha dicho que Morena, su dueño nacional, y la senadora Laida se han caracterizado por nunca proponer nada a favor de Campeche y mucho menos concretar nada en los hechos a favor de los ciudadanos. Entonces, celebramos con beneplácito nosotros los priistas que la senadora se postule para este cargo. Le deseamos la mejor de las suertes para que se dedique tiempo completo a la Ciudad de México y no esté aquí por Campeche. Y es, al final del día critican todo lo que representan y, como bien lo dices, son los políticos chapulines que siempre andan buscando oportunidades de trabajo y lo han tenido no solo en nuestro partido, lo han tenido en otros partidos como el PRD, como Convergencia y ahorita el partido que tienen a modo Morena, y ya corresponderá a los ciudadanos tomar una decisión el día de la votación para ver si merecen estos políticos que ya sabemos de qué estilo son, si merecen la oportunidad de gobernar una delegación de una ciudad tan importante como México. Siente que hay una posibilidad de respaldar el proyecto de Andrés Manuel desde esa trinchera para seguir construir y dar el triunfo a Morena y nuestro virtual candidato para lograr la transformación. Me parece que es un escenario de lucha que se tiene que aprovechar y la senadora está en la mejor posición de hacerlo. Bueno, me parece bastante subjetivo decir que no logró nada. Creo que hay un parteaguas en la historia política de Campeche, uno antes de Laida Sansores y otro después de Laida Sansores, y eso ya es algo que se tiene que reconocer, porque la historia de Campeche, de la oposición, de las luchas sociales, del reconocimiento de partidos de izquierda, de partidos políticos diferentes al PRI, ha sido uno antes del aire y otro después del aire, y eso es, hay que reconocer. Muy bien. Bueno, pues ahí está lo que opinan los diputados, los representantes populares de esta situación de la Laida Sansores. ¿Qué más, Farid? Y bueno, vámonos con los mensajes de Facebook y lo que circula en las redes sociales. Marcos Antonio Solís Pech nos manda precisamente un video. Quiero darles una información sobre una injusticia de unos policías, lo grabé. Son dos polis, uno de gorra y el que está arriba de la camioneta, le quisieron sacar dinero al señor. Lo bajaron de su coche porque estaba descansando y luego lo subieron a la patrulla. Le estaban insultando y le pegaron. Ahí está precisamente este video que nos mandan. Armando Madero Vera, sí, buen día, para que nos apoyara con un reportaje en Presidentes de México, donde se rebosan las calles por culpa de Soriana, que vierte sus aguas hacia el drenaje del fraccionamiento Independencia. Lo que circula también en las redes sociales, fuente de Raimundo Gómez Officer, el centro de convenciones de la ciudad de San Francisco de Campeche se llama Centro de Convenciones Campeche 21, por favor. Eso está muy bien, bien aclarado. ¿Quién será el inútil que anda poniendo letreros? En serio, qué barbaridad. Este es el colmo. Como no les entraba, no lo pusieron. Siglo XXI pusieron, ¿no? Sí, pero es Campeche, siglo XXI. ¿Campeche? Siglo XXI. A ver. Es Campeche 21, ¿no? Sí. Siglo XXI es el de Yucatán, el de Mérida, ¿no? Campeche 21. Campeche 21. Así es, ¿no? Sí. Pregunto, ilústrenme. Nadie sabe. Es Campeche 21, Centro de Convenciones Campeche 21. El de Mérida es Centro de Convenciones Campeche Siglo 21. Así es. Seguro, porque sí, aquí todas las comisiones que manda hasta el gobierno del estado, manda. ¿Cómo se llama? Centro de Convenciones Campeche Siglo 21. Campeche 21. Así es. Bueno, ¿qué más? Y bueno, también precisamente lo que anda circulando en las redes sociales es este videíto donde una persona de aproximadamente, será como unos 30 años de edad, no le calculo más, al parecer fue precisamente el día de hoy en la mañana en el aeropuerto Manuel Acuña Ongay a querer comprar un boleto, pero como no contaba con toda la documentación, no le vendieron el boleto
Y según dicen las personas que estaban ahí, que empezó a agredir a ciudadanos que estaban precisamente en el aeropuerto, uh-huh, a personal de seguridad pública y también a empleados de seguridad del mismo aeropuerto. Aquí les dejo este video, ¿lo tenemos? ¿Sí, verdad? Sí. Pues así con esta muchacha que se puso ahí, se la tuvieron que llevar obviamente los elementos. Ajá. Al parecer yo creo que no estaba bien de sus facultades mentales porque pues estaba disvariando en lo que ustedes ya escucharon en el video, gritando que si mi papá, que si mi mamá, que por eso te lo dije. No sé, creo que padece sus facultades mentales. Bueno. O bueno, a lo mejor podría ser. No sabemos. Wendy Lu Escalante hace 48 minutos nos mandó esta denuncia. Hola amigos, les comparto el video de un delincuente que se metió a robar un lugar en San Francisco de Campeche, en la colonia de San Román. No había compartido el video ya que ilusamente esperaba una resolución por parte de la fiscalía. La denuncia fue levantada el 13 de julio y a la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta. Lo más triste del caso es que tienen completamente identificado al infeliz y hasta ahora no ha pasado nada. Solo me queda agradecer al universo que fueron pérdidas materiales que podré recuperar pronto y que esto no pasó a mayores. Ojalá que le hayan servido para matar su hambre, por lo menos compartan la barra noticias. Ahí está el video, lo vamos a poner en nuestra fanpage para que ustedes lo vean completito y ahí se le ve la jeta a este delincuente. Lo mismo que ha pasado en la gran mayoría de los casos donde los propietarios de los negocios o casas que son víctimas de delitos llevan el video. Y al final de cuentas, normalmente no pasa nada, no detienen al delincuente a pesar de que lo identifican o se le ve claramente el rostro. Ahí lo tiene usted. Capacitan a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública en Estados Unidos, apoyando los esfuerzos del Gobierno de México y del Estado de Campeche en el marco del programa Iniciativa Mérida. Durante el tercer bimestre del año, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, por sus siglas en inglés, brindó capacitación a 10 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en los cursos Administración de Instituciones Penitenciarias en Canyon City, Colorado, y en la Conferencia de Seguridad Tecnológica e Investigación Forense Digital en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Ahí está lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública. Ya llegamos al final del programa, Farida, ¿ya nos vamos? Así es, saludos a Dinora Urrutia, que también es nuestra fiel seguidora y que me pidió que le mandáramos muchos saludos. Besos, ya nos vamos. Oye, ¿quién cumpleaños hoy? Hoy es viernes. ¿Quién cumpleaños hoy? Hoy cumple, Martita, ¿no? Felicidades a Martita también. A Marta, también. Mike, hoy cumpleaños. Ángel López también. Ángel López cumplió el domingo, nuestro camarógrafo Ángel López. ¿Quién más? ¿Quién más? Y a todos los que están cumpliendo años, gracias. También gracias a la concesionaria Mazda, que por cierto se suma a la lista de patrocinadores de la barra. Ya lo podrá usted ver, todos los modelos que ellos están poniendo a disposición de los campechanos. Y esto que está circulando ahorita en redes, que está en Campeche, Joaquín López Dóriga, ¿no? El teacher, exactamente, ahí está para toda la gente que pues es seguidor del teacher. Ajá. Pues está aquí, va a estar aquí en Campeche para el informe del gobernador. Ajá. Pues bueno, a los que les gusta la manera de que hace su periodismo, pues ahí lo tienen para que lo saluden en el informe, a ver si lo podemos ver por ahí, ¿no? Últimamente denunciado por diversas irregularidades, ¿no? Al parecer intento de chantaje, ¿no? Siento que, bueno, sí está bien la promoción que le está dando el gobernador, pero creo que había que buscar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, claro. En el caso del programa Hoy, que están fuertes los rumores que ya en diciembre finaliza y que ya es un programa que está de bajada, creo que no. Pues, o sea, es como que algo un poquito mal invertido, ¿no? Y en el caso de traer a López Dóriga, pues es una persona que, bueno, al menos a mí me encanta la manera que hace periodismo. Como periodista, ni quien le quite la excelencia. Claro que, pues obviamente, últimamente, ustedes saben, con esta situación y todos los cambios que hicieron en Televisa, pues como que su imagen ha ido un poco de bajada. Dios. E incluso las situaciones jurídicas que ha estado saliendo a la luz pública y enfrentándolas, pues bueno, igual habrían otras opciones más importantes, ¿no? Así es. Bueno, les mando un saludo a Hugo Martínez, el gerente de la empresa Mazda. Gracias por vernos, nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Hasta luego, Faride. Buen fin de semana para todos. Lunes, adiós. Bendito Dios. Bendito Dios.
Mazda. Jin Bai Tai, observar juntos, acelerar y sonreír juntos, auto y conductor en perfecta armonía. Jin Bai Tai, Mazda CX-3, drive together. Jin Bai Tai, observar juntos, acelerar y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jin Bai Tai. Mazda 3. Drive together. Somos la primera entidad en colocar dispositivos satelitales a los motores de embarcaciones ribereñas. Apoyamos al sector pesquero con la entrega de 102 motores, 174 equipos de ubicación satelital y más de 70 embarcaciones menores. Para darle garantía a las familias, se benefició a 2,317 pescadores con el programa Seguro de Vida para el Pescador Ribereño. Por nuestros pescadores y sus familias, construyendo para el futuro. Segundo informe de gobierno, Alejandro Moreno. Extreme Jumping, porque la diversión no tiene edad. Sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Oh, 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 oh
Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, Pizzería y Tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, Pizzería y Tratoría. Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, Módulos El Chacán, tiene un lugar para ti. Con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan, nuestro modelo de estudios te prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta. Preparamos a nuestros egresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal. Y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas. Estamos en la calle 20, barrio de La Conquista, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Cabalán Macari. Prepárate para el progreso.